Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos a Dios porque Él nos ha creado. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos a Dios, porque Él nos ha creado. Sentencia de Dios al hombre, antes que el día comience, venga o venga a tu mesa, silencio abre tu frente, y el sol se te da de parte, y la llave cuando se refiere, las cosas son herramientas, y busca quien las maneje. El mar les pone corazas, esa la barca a los peces, el hondo sol campesino, madura a fuego las mieses. La piedra conserva piedra, guarda la chispa caliente, y en el rumor de la nube, combate el rayo y la nieve. Así tengente las manos y un corazón que no duerme, puse en tu boca palabras y pensamiento en tu frente. No basta con las gracias, sin dar lo que las merece. La fuerza de gratitudes se vuelve a la tierra estéril. Amén. Tu luz, Señor, nos hace la luz. Costado me diga el crimen,
como el océano inmenso. Tú socorres a hombres y animales, que inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los humanos se acogen a la sombra de tus alas. Se nutren de los árboles sobre tu casa, les das a beber del torrente de tus delicias. Yeah.
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Tobías. No hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Da de tu pan al hambriento y da tus vestidos al desnudo. Busca el consejo de los prudentes. Bendice al Señor en toda circunstancia. Pídele que sean rectos todos tus caminos y que lleguen a buen fin todas tus sendas y proyectos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Dame vida con tu palabra. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Inclina, Señor, mi corazón a tus preceptos. Realiza. Siglos de los siglos, amén.
Demos gracias a Cristo y alabémoslo porque ha querido santificarnos y llamarnos hermanos suyos. Digámosle pues confiados, santifica Señor a tus hermanos. Santifica Señor a tus hermanos. Concédenos Señor consagrar el principio de este día en honor de tu resurrección. Y haz que todos los trabajos que realicemos durante esta jornada te sean agradables. Haz que sepamos descubrirte a ti en todos nuestros hermanos, sobre todo en los tristes, en los más pobres y en los que son menos útiles a los ojos del mundo. Tú que para aumentar nuestra alegría y afianzar nuestra salvación, nos das el nuevo día, signo de tu amor. Renuévanos hoy y siempre para gloria de tu nombre. Haz que durante este día estemos en paz con todo el mundo y que a nadie devolvamos mal por mal. Tal como Cristo nos enseñó, terminemos nuestra oración cantando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Salvador nuestro, danos tu ayuda para que siempre deseemos las obras de la luz y realicemos la verdad. Así los que de ti hemos nacido en el bautismo, seremos tus testigos ante los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia,
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. En esta mañana nos reunimos, somos el pueblo santo de Dios, una comunidad que descubre que en su interior, en lo más profundo de su corazón, habita Dios, y por eso constantemente le agradecemos los dones que recibimos. Vamos pues a unirnos en la fe. Hoy recibimos con mucho cariño a la peregrinación Irán Dark Ingeniería. Ellos vienen con una devoción a la Santísima Virgen María, imploran la bendición y también se ponen en sus manos para que los siga acompañando. Pedimos también por todos los bienhechores vivos y difuntos de nuestra Basílica. Y para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Arrepentidos sinceramente decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el reino de Cristo se extendiera por todo el mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora, concede a tu Iglesia ser sacramento universal de salvación y que a todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como el Salvador de los pueblos y la esperanza de las naciones. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso, Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo.
como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. Señor, y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Señor, enorgullézcanse y siéntase feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder y a su presencia acudan. El Señor nunca olvida. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida. Transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: todos te andan buscando. Él les dijo: vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. El concepto de familia en las Sagradas Escrituras fue evolucionando con el proceso pedagógico de la revelación divina. Dios se manifiesta de manera progresiva dentro de un clan familiar. De hecho, las 12 tribus de Israel no son otra cosa que 12 comunidades surgidas, según su tradición, de los hijos de Jacob, el nieto de Abraham, padre de la fe. Una parentela constituida con el paso del tiempo en un pueblo consagrado a Dios. En esa realidad el Señor se hizo presente y con paciencia y muchas veces con mano dura fue haciendo madurar a sus elegidos para que lograran captar el mensaje de amor que posteriormente nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando leemos algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de las familias, nos sentimos cuestionados, pues si bien es cierto, encontramos gente muy buena, modelo y ejemplo de vida, prototipo de amor conyugal y familiar, también hay muchas personas que no nos convencen del todo, pues dejan mucho que desear con sus actitudes negativas. Gente mentirosa, chantajista, soberbia, marcada por el egoísmo, los celos, la traición y hasta el crimen. Lo cual nos dice que Dios no violenta ni destruye la libertad humana, y aún en estas limitaciones y fracasos va construyendo su historia de redención, constantemente ligada al grupo familiar y a sus grandezas y miserias, al igual que las de nuestras propias familias. Esta humanidad, una gran familia universal, estaba y está necesitada de la salvación,
la cual no podía venir de afuera, como arte de magia. Los judíos pensaban en un Mesías que venía del exterior, traía el poder divino para derrotar a los dominadores, el poder imperialista. Su presencia era espectacular y avasalladora. Además, creían en la intervención de ángeles mediadores entre Dios y los hombres. Los paganos, en cambio, centraban su bienestar, su destino y el progreso de su vida en los astros y el poder de seres angélicos que desde arriba dominaban la realidad de esta tierra, sin tocarla. En el fondo, todo este mundo estaba sometido a un poder externo. Para el autor de la carta a los hebreos, era indispensable la presencia de una persona capaz de liberarnos de la atadura del mal, partícipe de nuestros límites, pero sin tocar el pecado, sin dejarse dominar por las pasiones humanas, semejante a nosotros y parte de nuestra familia, pero con el proyecto divino en mente, en lo más profundo de su corazón, con la capacidad de convertirse en puente entre Dios y la humanidad, el sacerdote por excelencia, igual a Dios y hombre como nosotros. La salvación no surge, pues, del exterior, sino desde dentro, en el centro de la propia humanidad, tocando, sintiendo y experimentando las carencias, limitaciones y miedos del hombre, de entre las cuales, sin duda, la muerte tiene especial preponderancia, pues se entiende como el peor fracaso de esta realidad visible. De manera instintiva, el miedo a la muerte nos domina y nos acompaña toda la vida. Todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida. Jesucristo no solo se solidariza con las necesidades y sufrimientos de los otros, los pobres y los marginados, sino que Él mismo es probado en el dolor. El mayor servicio que realiza es la salvación de toda la humanidad a precio de su propia sangre, experimentando la muerte. La sangre derramada en el Calvario es la de Dios hecho hombre, entretejido en el vientre de una mujer generosa que da un sí incondicional. Aquel que fue capaz de levantar a la suegra de Pedro de su postración y que curó a muchos enfermos de diversos males, expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque sabían quién era él, fue quien experimentó la debilidad de postrarse varias veces bajo el peso de la cruz, sufrió la angustia ante la muerte y al final se abandonó en las manos del Padre. Él mismo fue probado por medio del sufrimiento y puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. El dolor hace sentirnos solos. Podemos estar rodeados de personas y aún así experimentamos el abandono, la soledad, lo cual en diversos momentos nos lleva a creer que somos los únicos que sufrimos. Situación que desde nuestra perspectiva se torna muy injusta. No nos debería estar pasando esto a nosotros. Si hay gente más mala, y está muy bien. Contemplando a Cristo, no podemos sentirnos únicos en el sufrimiento. Él se nos ha adelantado en todo, y fue el justo con mayúsculas,
compasivo y misericordioso. Él nos encarna para rebajar su dignidad de Dios, sino para elevar nuestra nobleza humana. Y sin descartar la experiencia del dolor, proyecta un destino trascendente, la vida eterna. Solo con la convicción de una eternidad sin muerte, podemos vivir la tranquilidad y la paz interior en esta vida. Como la vive Jesús, en él la relación con su Padre Dios le transmite confianza y seguridad ante las pruebas, y es capaz de hacer el bien sin ningún interés personal. Es la misma paz que nos trae la Santísima Virgen de Guadalupe ante tantas incertidumbres y descontentos. Tal vez la crisis más fuerte que ha vivido nuestro pueblo es la conquista de este país. Todo parecía destruido. Mucha gente sin escrúpulos y hambrientos de poder y de riqueza obstaculizaban la capacidad de contemplar la claridad de la verdad del Evangelio. Y muchos pueblos indígenas se asociaron a estos personajes. Al final, todo parece caos. Reina el silencio de los sepulcros. En ese momento, viene la Virgen y cambia el panorama. Nos devuelve la seguridad, disipa el miedo ante la muerte de una nación y resucita los ánimos para salir adelante. Hoy necesitamos volver la mirada a ella y no esperar una salvación de afuera, sino descubrir el potencial que tenemos dentro de nuestro pueblo y caminar todos de su mano, tomados de su mano. Que ella nos inspire sabiduría para actuar y hablar como discípulos de su Hijo Jesús. Hagamos nuestras, hermanos, las necesidades de todos los hombres y presentémoslas ante Dios. Después de cada petición vamos a decir: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que los hijos de la Iglesia crezcan en número y en santidad. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor proteja a nuestras familias, oremos. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los peregrinos de Iron Dar, Ingeniería, oremos. Escúchanos, Padre. Atiende, Señor, las súplicas que te hemos dirigido y dales pleno cumplimiento por Jesucristo nuestro Señor. Estos brazos que le van a regresar.
arco que une a los hombres, un abrazo de esfuerzo común. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. Nuestro mundo camino hacia el cielo, nuestras almas hambrientas de ti. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestro mundo. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, mira las ofrendas de este pueblo a ti consagrado y concede por la eficacia de este sacramento que la multitud de los que creen en ti, sea siempre estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada y pueblo de tu propiedad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo, congregado a imagen de la unidad trinitaria, fuera reconocido como Iglesia, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu. Para alabanza de tu sabiduría infinita, por eso unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, cantando. Yeah.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, sus obispos, auxiliares, vicarios, episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Oremos. Dios nuestro, que sin cesar alimentes y fortaleces a tu Iglesia con tus sacramentos, concede a quienes nos hemos alimentado en esta mesa celestial, que viviendo el mandato de tu amor, seamos fermento de vida e instrumento de salvación en medio de la comunidad humana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos míos, les recuerdo que mañana día 12 tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche, como siempre en la explanada, pero ustedes nos pueden seguir donde estén, rezando un rosario, uniéndose a las intenciones. Segundo aviso, recuerden que este sábado es la peregrinación de la Arquidiócesis de México. Va a venir el señor Cardenal. En torno a las 11 de la mañana, más o menos, se da esto, a las 11 de la mañana, 12, es la peregrinación y la Santa Misa con el señor Cardenal. Peregrinación de la Arquidiócesis de México, este sábado, aquí. Y finalmente les recuerdo que el lunes continuamos con los diplomados sobre la Virgen de Guadalupe, el acontecimiento Guadalupe en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, que se encuentra muy cerquita aquí. Es a una cuadra saliendo de la Basílica, a una cuadra, subiendo el Cerro del Tepeyac por afuera, digamos, y casi llegando al Panteón, que está hasta arriba del Tepeyac, en el número 26 bis, es la calle de Quintana 26 bis, ahí se encuentra el instituto. Si ya empiezan a ver cadáveres muertitos, ya se pasaron. Es un poquito antes del Panteón, 26 bis, ahí afuera, en el Tepeyac. Ahí los esperamos todos los lunes desde las 10:30 de la mañana. Son estos diplomados, ojalá que asistan. También se puede tomar vía internet. Para más informes, ahí están en los aviseros. Que Dios los bendiga mucho. Con esta bendición final tengo la intención de bendecir a todos ustedes. De manera especial bendigo a los niños, también si hay algún recién nacido, a los enfermos, los ancianos y todos sus objetos de piedad, rosarios, escapularios, medallas, imágenes que representan a nuestro Señor, a la Santísima Virgen o a los santos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan buen día. Bonito retorno a sus hogares.